Bueno, vamos a ver las normas de comportamiento que vamos a seguir en nuestro curso online masivo abierto, ¿vale? Por lo pronto y para empezar, vamos a tener unas normas generales de comportamiento que, bueno, es necesario familiarizarse con el uso de las herramientas propuestas para desarrollar el curso. Pues la plataforma, el Facebook, el Twitter, el Wiki con el que estamos usando. ¿Para qué? Pues para trabajar rápido, ¿no? Si conocemos bien las herramientas, vamos a trabajar más rápido y vamos a comunicarnos más rápido. Es difícil comunicarse por teléfono si no sabemos usar el teléfono, ¿vale? Es muy importante respetar y cumplir las normas de uso de cada plataforma, ¿vale? Cada plataforma tiene una serie de señales de etiqueta que hay que seguir, ¿ok? Por ejemplo, una señal de etiqueta, una etiqueta, una norma de etiqueta muy común es no escribir todo en mayúscula porque parece que estamos gritando, ¿vale? Pues eso se cumple en casi todas las plataformas y lo vamos a usar en todas, ¿vale? Luego, la administración del MOC puede moderar cualquier comentario que considere que incumple gravemente cualquiera de las normas propuestas. Siempre vamos a tener un administrador que es el que va a velar por el buen uso de la comunidad. Entonces, cuando alguien lo incumpla, pues moderará el comentario y lo eliminará, aunque ya hemos visto que a lo mejor no es eliminarlo, ¿vale? Y luego, las consultas al profesor o tutor se responderán en un plazo máximo de 72 horas. Pues sí, porque algunos, muchos de nosotros somos profesores y sabemos la ansiedad que puede crear en el alumno que no le responde. Entonces, como entendemos nosotros, al alumno también queremos que nos respondan, obviamente, porque cuando estamos estudiando, lo estamos tomando en serio bastante. Y bueno, si preguntamos algo es para que nos respondan, ¿ok? Esas son una serie de normas generales, ¿ok? Normas de comportamiento. Es necesaria la utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista. Es muy importante, pues, poner alumnos y alumnas, compañeros y compañeras, etcétera, ¿vale? Un lenguaje siempre inclusivo. Evitar expresiones discordantes como insultos, groserías o similares. ¿Por qué? Porque básicamente no aportan nada a la conversación y el aprendizaje. Entonces, si vas a insultar, pues para eso te asoma la ventana y gritas por ahí, ¿vale? Si tienes algún problema. Pero vamos a usar la comunidad para comunicarnos con educación, igual que en la calle. Todas las intervenciones deberán tener un tono respetuoso. Abundamos en lo mismo. No hay insultos ni groserías y todo con respeto. Se puede ser muy muy tajante, pero siempre con respeto. Como dice el refrán, puño de hierro en guante de seda, ¿vale? Decir las cosas bien. Y es necesario respetar las opiniones de otros componentes del MOC. Siempre respetamos las opiniones de los demás, pero como opiniones las podemos rebatir siempre con educación, ¿vale? Seguimos. Normas de participación. ¿Qué tenemos que hacer para participar? En la medida de lo posible hay que intentar publicar contenido de creación propia, no copiar, ¿vale? Evitar la publicación de contenido duplicado para no hacer perder tiempo a los demás. Si ya se ha publicado algo, no lo vamos a volver a duplicar porque ya lo habrán visto. El contenido plagiado es sancionado, es decir, si copiamos, nos va en la nota, ¿vale? Dice, siempre que se publique contenido creado por otra persona, este deberá ir bien referenciado. Es decir, poner el enlace, quién ha sido, bueno, el nombre del artículo, ¿no? Y quién lo ha escrito. Dice, la publicación de contenido publicitario o spam son vetados en este espacio virtual. Es decir, no metáis cosas de publicidad de vuestras cosas que se va a notar. Se puede referenciar si vemos que es interesante, pero no hace spam de lo bien o lo bonito que hacemos nosotros las cosas, ¿ok? Y por último, todas las intervenciones deberán estar relacionadas con el tema propuesto, evitar los comentarios off topic. Es decir, que si estamos hablando, por ejemplo, de Blended Learning, no salga uno y se ponga a hablar de cómo quedó el Madrid con el Barça allí, ¿vale? Muy exagerado, pero no es tan exagerado. Publicar mensajes en formato telegráfico como si fuera un SMS es prohibido, es decir, no hablamos como en el WhatsApp, ¿vale? Es necesario conservar el mismo estilo en todas las intervenciones, tamaño de fuente, color. Etcétera, es decir, no pone las cosas más grandes para que la gente lo vea más, pone un tipo de letra más florido, sino que vamos a respetar todos los tipos de letra y los tamaños, ¿ok? Y luego todas las intervenciones deben respetar las normas de ortografía y gramática.
Es decir, si vamos a escribir, vamos a escribir bien. Y si alguien comete un error, bueno, pues se le puede corregir. Vale, estas normas de participación las vamos a seguir todos en el foro y ya estará el administrador o administradora, fijaos, en el lenguaje inclusivo, para avisarnos de que no lo estamos haciendo bien. ¿Ok? Pues hemos aprendido formas de, en los temas, hemos aprendido formas de vigilar un foro. ¿Ok? Pues nada. Estas son algunas de las normas. En siguientes vídeos expondremos las demás.